Hice una casa trampa en Rust con una cámara dentro. Os voy a explicar cómo funciona. Esta es la casa. Aquí tenemos las entradas. Aquí un poco de luz. Aquí tenemos el sistema eléctrico. Y aquí la torreta, el asesino en serie. Esto es un señor que llega. Ve la puerta abierta. Entra a robar. Y entonces se la cierro y quedará atrapado. Lo primero de todo, los materiales necesarios. Necesitamos un poco de piedra, madera, unas cuantas puertas y algunas tonterías para la casa. El lugar de la casa, cerca de Luxium, un sitio donde hay mucha gente. El problema, que era de noche. Pero bueno, una vez encuentras el sitio, solo tienes que construir. ¿Queréis ver cómo construir de rápido? Ya solo queda mejorar las paredes a la piedra, pero mientras poníamos el techo tuvimos un pequeño problema. ¿Están vistos? Me cago en todo. Joder, macho. Muerto, muerto. Quedaba aquí, ¿no? Revive, revive. Esto es lo que lleva. Viene otro. Mira. Viene otro, viene otro. ¿Qué cuenta? Le he dado, le he dado. Mejora, mejora. ¿Le he cerrado? ¡Era tonto! ¡Ay, ha entrado por debajo! Vale, vale, tienes que venir corriendo, ¿eh? Tienes que venir corriendo, ¿eh? Eso es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Tiene cosas, te digo. ¿La han looteado o qué? La he looteado, la he looteado. El primero atrapado. Bueno. Y sí, la verdad es que Lai tenía razón. Era nuestra primera muerte en la casa trampa. Técnicamente no estaba construida, pero ha sido gracias a ella. Después de esto, simplemente tuve que construir todo el sistema eléctrico muy rápidamente porque ya había gente enfadada por la zona y seguramente nuestra casa trampa quería ser raideada por varios de ellos. Hay que añadir que controlo todas las puertas con la aplicación de Rust Mobile. Así que solo queda disfrutar del espectáculo. ¡Eh! ¡Viene uno! Están en plan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le ha dado la torreta. Abre la va. Sí, sí, construye. ¡Amigo! Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Dos y tres. ¿Muerto uno? ¿Y el otro? El otro se ha suicidado. Ok. Después de ver esto, nuestra solución fue poner una chetopeta mirando hacia la zona donde la torreta no cubría. ¡Entra un tío! ¡Entra un tío! ¡No! ¡Se ha ido! Espérate, que entra otro. Esta vez. Ah, bueno, un poquito. No se atreve, ¿eh? Dale, cierra. Oye, le dan tiempo a irse. Problema, problema. Buscamos soluciones y le pusimos simplemente una mesa. Y ahora sí, ya está definitivamente listo. Viene un tío, viene un tío. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, haciendo una trampa por ahí. Está en plan, se va a abrir la puerta, lo sabe, ¿eh? ¡Viene un tío desnudo! ¡Tonto! El mismo. ¡Pero es retrasado! No, no es el mismo, no. Ah, no, es verdad, es verdad, es verdad.
visto las moscas y ha dicho, quiero las moscas. Pero ha venido directo, ¿eh? Sí, sí. El huerto. ¡Otro más! Este sí que es el mismo, ¿eh? Tenemos la forma. No, no es el mismo, no es el mismo, no es el mismo. Si quieres el primero. Eso, bueno, para sacar carbón. No, mirad el pelo, no es el mismo, bro. Bueno. Se ha quedado en plan, ¿qué está pasando? ¿Coge la escopeta? ¡No, amigo! Oh, ¿le ha hecho vida a quién? A unos monos. Unos que van vestidos también. Pero escucha, ¿por qué tu bot? Después de matar unos cuantos Nuggets, el equipo ya me dijo: ¡oye! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Hacemos cosas importantes! Y bueno, tuve que dejarlo y nada, hasta el siguiente día. Y bueno, esto es lo que quedaba de mi casa al día siguiente. Me la radiaron. Así que nada, hasta otro vídeo. Vale. Pero es. Las prioridades son las prioridades. Y la casa trampa tienes que entender que va por delante de cualquier otra cosa. Ya voy a pillar todo el día, ¿eh? tú abres el directo. Mira, ¿quieres tener miles de viewers hoy en Rust? Casa trampa. Observa la cámara. Tú pones casa trampa por fin construida. Te pones 4 horas AFK y no tienes que hacer nada y vas a tener 10.000 viewers seguro, porque la gente está esperando eso, tío. Y luego le pongo aparte, entre paréntesis, coche bomba. Claro, claro. Y se viene coche bomba, ¿sabes? Se viene. Coming soon. ¿Vale? Coming soon.